Vanessa Ponce de León, ganadora del certamen Miss Mundo 2018, quien regresó a México para avanzar en su proyecto a favor de los niños indígenas, en entrevista nos platicó de su reciente reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una plática súper amena, coincidimos en muchos puntos de vista y le gustó el propósito del certamen. Creo que no tenía idea realmente de cuál era la diferencia entre este contra todos los demás. Y le gustó que Miss Mundo se fija en el apoyo a la sociedad, le gustó que estamos comprometidos y que no venimos a jugar, venimos a trabajar. Entonces, él expresó que quiere apoyarnos. Obviamente todavía no tenemos un plan de trabajo, fue la primera reunión, espero que de otras. Y vamos a ver qué planeamos. Vanessa confesó desde cuándo surgió su labor altruista, pues espera proporcionar educación, salud y nutrición a hijos de familias jordaneras indígenas. Es una problemática súper importante que aqueja a muchísimos mexicanos que no nos damos cuenta, ¿sabes? A veces hay gente que me dice que si yo no le platico de esto, nunca se hubieran enterado. Entonces es súper importante que los mexicanos conozcamos de dónde cojeamos, para saber dónde podemos ayudar. Sí, yo hace 3 años empecé a trabajar con asociaciones sin fines de lucro. Formo parte de la mesa directiva de un centro de rehabilitación para mujeres. También he trabajado con gente con discapacidad, he trabajado con gente que sufre de cáncer y, bueno, muchísimas otras instituciones. Ahorita escogí este proyecto en específico porque creo que de verdad ataca un sector súper vulnerable que son los niños. Por otro lado, la mexicana que se pronunció a favor de los derechos de las mujeres expresó que nadie debería emitir comentarios racistas en contra de Yalitza Aparicio solo por el hecho de llevar sangre mixteca, pues para ella la actriz del filme Roma es una digna representante de México. Tenemos que ver más allá. Cualquier persona puede llevar el nombre de México en alto. No importa su origen, no importa su clase social, no importa su etnia, no importa nada. Y sobre todo creo que la población indígena, no sé por qué ha sido segregada, para mí no tiene sentido. Ellos son los que llevan las tradiciones más apegadas, son los que llevan nuestra historia más apegada y deberíamos de aprender de ellos. Yo que llevo ya 3 años con una comunidad en Guanajuato de ellos, he aprendido tanto, de tantas maneras. Tienen un conocimiento sobre la tierra, sobre lo que es la comunidad, un sentido de pertenencia a su tierra y están muy orgullosos de lo que son. Entonces, ¿por qué no estaríamos nosotros orgullosos de ellos? Cualquier mexicano puede llevar el nombre de nuestro país en alto. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pavel Unda.